240 personas, 120 equipos, venidos de Francia, venidos de Rusia, China, Italia, así como Portugal y por supuesto muchísimos españoles. Todo ha estado genial. Y lo hemos pasado fenomenal. Aujourd'hui, ça a été plus compliqué. No hemos superado nosotros mismos y a la inclemencia y a las circunstancias y hemos tirado. Número 65, el de Foro Navarro y Luis. Llegado el mes de septiembre, los aficionados a la pesca del Black Bass tienen una cita ineludible en el embalse de Cijara. La mayor competición de Europa se celebra en aguas extremeñas y en ella se reúnen aficionados a la pesca de todo el mundo. La sexta Soner Unitro Cup han sido 240 personas, 120 equipos, venidos de Francia, venidos de Rusia, China, Italia, así como Portugal y por supuesto muchísimos españoles. Pese a la dificultad de poner 120 barcos en el agua, comienza con puntualidad esta primera jornada, en la que todos esperan que las horas de entrenamiento les hayan servido para definir un patrón de pesca que les sitúe en lo más alto del podium cuando mañana dé por concluida la competición. Tras descargar una buena dosis de adrenalina volando sobre las aguas, los competidores echan los eléctricos al agua. Ahora sí ha llegado el momento de la verdad. Las primeras horas de competición serán clave, empezando porque son muchos los que al llegar al sitio que tenían previsto se toparán con barcos que han salido antes. Y si con los primeros lances se descarga parte de la tensión acumulada, es igualmente cierto que si las capturas no llegan pronto o no tienen el tamaño esperado, comenzarán a ponerse en duda estrategias y planteamientos de pesca. En estas competiciones, no bastará con tener una buena técnica o haber realizado unos buenos entrenamientos. Además de saber leer las aguas, hay que tener la capacidad mental y el tesón para mantener la estrategia por la que habías apostado
Poco a poco comienzan a sumarse capturas. Las primeras horas de competición han pasado y aquellos que han conseguido que su patrón de pesca funcione no perderán un instante para intentar hacer el cupo lo más rápidamente posible. Mientras que los que no han dado aún con peces comienzan a impacientarse y empieza el baile de desplazamientos. Nosotros también nos moveremos en busca de competidores, hasta que damos con uno de los equipos que el pasado año hicieron un mejor papel, el quinto puesto en el 2014, que esperan mejorar en la presente edición, pese a las circunstancias. Pues el padre de Miguel Garrido falleció esta misma semana. Por ti, padre. Por ti, señor. Y su primera captura, como no podía ser de otra manera, va dedicada a él. Intentando sobreponerse a la emoción de brindar la primera captura a su padre, Miguel vuelve a clavar otro más. Bueno, pues la primera manga ha sido muy difícil. El nivel de pantalón ha bajado casi medio metro. Y eso ha provocado que los peces estuvieran desubicados. Entonces cuesta mucho encontrarlos. De hecho, los peces estaban muy distanciados. Y han salido peces de unos 600, unos 700, pero muy, 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 muy distanciados uno del otro, ¿no? Entonces, la verdad es que el primer día ha sido muy duro. 120 barcos se nota. El pantano tiene mucha presión y los peces están muy, con mucho estrés. Alcanzando ya el ecuador de la jornada, hemos podido disfrutar brevemente del espectáculo que ofrecen la combinación de grandes pescadores de todo el mundo y el mejor embalse de Europa en lo que a pesca del Black Bass se refiere. De este año es el pesaje intermedio que hemos realizado durante las dos mangas, con capturas de peces muy grandes, maravillosos ejemplares. La journée d'hier s'est plutôt bien passée, malgré qu'on s'attendait à ce que ce soit un peu plus compliqué, on ne sent pas du tout le lac. C'était la première fois qu'on venait sur ces eaux. Finalement, d'entrée de manche, on a su se débrouiller pas mal. On a trouvé les poissons assez rapidement. Pas des très gros, mais on a rapidement fait le quota et on a réussi à remplacer quelques-uns. La journée s'est plutôt bien passée. We'll be right back.
Tras la finalización del pesaje intermedio, volvemos al agua. Hemos podido ver grandes peces y pesajes que a buen seguro colocarán muy arriba a algunos de los competidores que han pasado por aquí. Pero la competición continúa y aún deben quedar muchos y buenos peces por salir, por lo que continuamos recorriendo las aguas en busca de competidores que seguirán dándolo todo hasta la última hora. El tiempo se agota y los competidores buscan los lugares donde puedan no haber pescado ninguno de los 119 barcos restantes para afrontar sus últimas opciones de esta primera manga. Los que aún no tienen el cupo lucharán por intentar cubrirlo y los que lo han conseguido intentarán buscar un Big Bass que les pueda colocar en lo más alto de la competición. Carbón. De Soner y nos complace disfrutar de esta competición con pescadores que son clientes, amigos. Vamos a ver cómo se han portado los pases. El final de la primera manga congrega no solo a pescadores y familiares, sino que atrae a numerosos aficionados de la zona ansiosos por conocer el resultado de esta jornada, que pese a ser calificada de muy complicada por la mayoría de los competidores, ha ofrecido pesajes realmente importantes. Con idéntica puntualidad y buena organización, pero con distintos ánimos en los competidores, en función del resultado del sábado, da comienzo la segunda y decisiva jornada. Pescamos pocos peces y hicimos tres peces, un total de 2.700, y para nosotros muy difícil pescar. Nos movimos mucho, buscamos peces de diferentes capas de agua y imposible hacer el cupo para nosotros. Si sales el primero, muchos de los que salen primero lo tienen bien, porque ya caen en el sitio que ya han entrenado, que saben, y si tienen suerte de que no haya ido otro barco primero, pero saliendo de los últimos, es una locura, 120 barcos. Finalmente llegó el momento decisivo con el inicio de la segunda manga.
sanción brutal, porque estábamos con una tensión debido a que hemos tenido una serie de problemas familiares esta semana. Por lo demás... Sí, unas condiciones realmente difíciles de superar, ¿no? Primero la muerte de mi padre el lunes y luego, posteriormente ayer, la muerte de su abuela. O sea que realmente la mente no está donde está. Pero bueno, a pesar de ello, no hemos superado a nosotros mismos y a la inclemencia y a las circunstancias y hemos tirado para adelante. Miguel y Chiqui partían de nuevo con los sentimientos encontrados. Tras alcanzar el puesto 21 en la primera manga, recibían al abandonar la zona de competición la triste noticia del fallecimiento de la abuela de Chiqui Ortiz. Otro motivo más para desconcentrarse o para tornarlo en motivación extra. Tras una primera manga en la que solo el equipo formado por Raúl Castellano y Alfonso Tapiador habían superado los 10 kilos en el pesaje, la segunda manga estaba empezando con buenas capturas, como la que obtiene la pareja rusa formada por Denis Demidov y Kirill Gripkov. O las que están realizando Miguel Garrido y Chiqui Ortiz, que han comenzado con muchísima fuerza la segunda manga. Pero como suele ocurrir, la suerte es desigual y son muchos los que han comenzado a moverse en busca de oportunidades nuevas, ya sea porque no han localizado peces, porque no tienen el tamaño que buscan o simplemente porque buscan un punto concreto en el que tienen localizados grandes bases.
ayer lo que cogimos fue mancuendo alguno. Sí. ¿Vale? Luego, bueno, sí puedes coger un pez aquí, pero desaparecido otro pez a tomar por culo. Una de las claves de la primera manga habían sido los bancos de alburnos, donde los grandes bases habían acudido a cazar, lo cual nos lleva a contemplar escenas tan curiosas como esta. Hasta 8 barcos se agolpan en una récula donde los alburnos abundan, pero de momento los bases apenas han dado la cara, lo que hace que continuamente se marchen competidores, aunque rápidamente acude otro barco que se ha desplazado más allá del puente de Elechosa buscando precisamente esto, bancos de alburnos. Veo que el año pasado bastante, pero que dentro de lo que cabe bastante hay. Hace 2 semanas estuvimos aquí entrenando y no sacamos nada. Ya. Pero las horas se agotan y a medida que se acerca la hora de volver a tierra, son muchos que al no haber cubierto el cupo, apuran sus rincones ya marcados durante los entrenamientos o van simplemente acercándose a la zona de partida, en espera de un pesaje que según haya transcurrido la jornada, esperarán con mayor o menor ilusión. Difícil de la competición quizá es la presión de competir con 119 barcos. Si sabes que en cualquier momento cualquiera pues puede tener un golpe de suerte, puede tener una estrategia mucho mejor que la nuestra. ¿Qué tal, Juli? Fatal. ¿Cuánto? 4 pececinos.
Van llegando los competidores con resultados deportivos muy distintos, pero con una impresión general muy parecida. Los peces están suspendidos y es difícil dar con ellos. Banco de alburno localizado. Si no, nada. Pero lo importante es pasárselo bien. Más de 8 kilos de La Paz, casi 9 kilos de La Paz. Los amigos de Internal, madre mía, vaya pesaje, vaya compaje. Todo ha estado genial. Y lo hemos pasado fenomenal. Pero bueno, la pesca es así. Si fuera segura, la gente se aburriría. Entonces, como la pesca es cambiante, pues a todos nos encanta venir a la Euronitro. Tenemos aquí el premio que viene dotado, es una Tracker, una embarcación Tracker 170, dotada con el motor Mercury, con el equipamiento de Lawrence, una dotación extra de la sonda Lawrence, y luego en toda la lista de premios, el completo de premios es 73.690 euros, con lo cual hemos tenido una participación de patrocinadores extraordinaria, es otro récord del campeonato. Podemos decir que el punto de partida de la séptima Euronitro Cup comienza con el podium de esta, compuesto por las parejas Luis García y José Enrique López como flamantes ganadores, Eloy Fernández y Maximiliano Fava segundos, y Miguel Garrido y Chiqui Ortiz en un más que ajustado tercer puesto a solo 210 gramos del segundo. Nos vemos el año que viene.